Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vais a ver cómo va el avance de la colonia de tres reinas de Mesa de Barbarus, que ya pudisteis ver cómo hicimos la mudanza en un anterior vídeo. Dejo aquí arriba el enlace para quien esté interesado. Bueno, pues vamos a hacer un mantenimiento de la caja de forrajeo, ya que tras muchos tenebrios y mucha comida, muchas semillas, hay que hacer una limpieza ya exhaustiva en la caja de forrajeo. Pero antes vamos a levantar con cuidado la tapita protectora de, bueno, pues para ver a nuestras queridas hormigas. Vamos a ver quién es el primero que detecta a las tres reinas. A ver, venga. Vemos por ahí una. Yo veo también a la otra que está por ahí. Y la otra un poquito escondida también se ve por ahí. No sé si lo podéis observar. Una tiene la cabecita roja. Y hay multitud de pupas. Muchas hormigas ya casi formadas. Y están todas alrededor, la mayor parte de ellas, alrededor de la seta de humedad. Y como veis aquí hay unas semillitas que parecen lentejas, que luego más adelante en el vídeo voy a explicar de dónde salen. Es muy curioso porque les encantan a las Mesobarbarus, así que os recomiendo que las encontréis. Ya os diré, ya digo, en el vídeo cómo conseguirlas. Vemos que la colonia consta de más de 100 obreras, quizá unas 120, 130, no puedo contarlas, es casi imposible. Y vemos que aquí han acumulado todas las semillas y veo que hay pocas. Así que luego les echaremos unas poquitas más cuando hagamos la limpieza exhaustiva. Y vemos que, bueno, que todavía hay cámaras libres. No obstante, muy pronto ampliaremos este hormiguero. Porque ya viendo todas las hormigas nuevas, que parece ser que ya están formadas y a puntito de ser hormigas normales, pues lo conectaremos, lo ampliaremos muy pronto, ¿vale? Ya os mantendré informado en el canal. Así que nada, vamos a dejarlas tranquilitas ya estas hormigas. No queremos estresarlas demasiado, que la luz sabéis que les molesta. Y vamos a empezar haciendo la limpieza de la caja de forrajeo. Para ello lo primero es coger el antifugas casero que hicimos en el canal, que os dejo aquí el enlace con la receta, ¿vale? Para que lo visitéis el vídeo y lo veáis. Un antifugas que podéis guardar siempre y tenerlo a mano para cuando lo necesitéis, como por ejemplo en este caso. Vamos a aplicárselo a un recipiente porque las hormigas que han quedado en la caja de forrajeo y no se han metido dentro del hormiguero hay que dejarlas aparte para que no se estorben ni las hagamos daño mientras hacemos el mantenimiento de la caja de forrajeo. Bueno, vamos allá, vamos a capturarlas poquito a poco y con paciencia. Nos ayudaremos de un bastoncillo de oídos. Vamos con la primera. Ahí. Tenemos aquí otra ya. Quedan unas 6 aproximadamente. Ponemos una cámara rápida ya. Y veis que hay muchísima suciedad. Han pasado varias semanas sin limpiar y se necesitaba ya hacer un mantenimiento porque si no la suciedad puede acarrear ácaros, bichitos que no queremos que aparezcan en nuestro, bueno, nuestro hormiguero y por supuesto, bueno, problemas a la colonia y eso no queremos que suceda. Estoy retirando todos los elementos, tanto decorativos como el bebedero, comedero. ¿Por qué? Porque hay tres hormigas que se me están resistiendo. Bueno, a ver si la puedo capturar ahora. Ya tenemos aquí una. Esta también. Y vamos a por la siguiente, la última, venga. No te resistas, pequeñaja. Vamos allá. Nada. Otra vez. Para adentro. Bueno, venga. Aquí las tenemos todas, estaban en la caja de forrajeo y no quisieron entrar al hormiguero. Por supuesto, no íbamos a empezar la limpieza con ellas dentro. El comedero, fijaros, lo han utilizado como depósito de basura, así que fuera, hay que limpiarlo, ¿vale? Aquí vemos restos de tenebrio. Que hay que quitar todo lo sólido primero. Nos ayudamos de unas pinzas, por ejemplo. Y ahora ya para limpiar necesitamos algodón, en este caso húmedo, con agua normal, ¿vale? Vamos a limpiar con contundencia toda la base y paredes del hormiguero. No hace falta echar jabón, ¿vale? Ni jabón, ni alcohol, nada. Ningún producto de limpieza. Únicamente agua. Vamos a poner una cámara rápida.
Esto se limpia en un periquete. ¿Veis qué suciedad? Estaba lleno de suciedad. Con otro algodón un poquito más limpio, damos otro repaso. Con algodón húmedo, claro. Y ahora ya vamos a ir secando. Con un algodón seco. Vamos a ir pasándolo por todas las paredes y por el suelo de la caja de forrajeo. Otra cámara rápida para no aburriros. Es esencial la higiene y el mantenimiento de nuestras colonias de hormigas para que sean colonias con éxito, ¿vale? Eso tenerlo siempre claro. Bueno, también hay que hacer un poquito de hincapié en las paredes exteriores de nuestra caja de forrajeo, aunque no tienen excesiva humedad, pero sí pueden tener algo de polvo. Terminamos de rematar ya, ¿vale? Yo por eso siempre insisto que es muy importante no decorar en exceso las cajas del forrajeo para facilitar la limpieza. Simplemente veis, he decorado con estas piedrecitas y esta planta artificial y ya está. Es conveniente para, ya digo, el mantenimiento, un mejor mantenimiento y limpieza. Rellenamos el comedero y rellenamos un bebedero que, como veis, es un tapón de leche que estamos llenando con la bebida de los dioses. Y es que hace unos días pudisteis ver cómo hacer este pedazo de aguamiel que les encanta a todas las especies de hormigas. Lo distribuyo bien para que no haya gotas en exceso y se puedan ahogar nuestras hormigas. Es hora ya de introducirlo dentro de la caja de forrajeo, tanto el comedero como el bebedero. He rellenado ya de agua limpia y desclorada nuestro bebedero, al cual le hemos cambiado, en este caso no es un algodón, es un trocito de bayeta o bien de fregona, sin químicos y limpia, totalmente nueva, ¿eh? Eso tenerlo claro. Y nada, la hemos cambiado y la hemos vuelto a poner aquí, en el bebedero. Ahí. Es necesario siempre tener agua extra para nuestras hormigas. Y ya, pues nada, vamos a rescatar las que hemos dejado en el tupper. De nuevo, devolverlas a su cajita de forrajeo. Con mucho cuidado, mimo y cariño. Son nuestras niñas. De dos en dos, como veis, de uno en uno y hasta de tres en tres, como haga falta. Bueno, pongo aquí una cámara rápida. Ya están casi todas. Venga, dos en dos también. Mirad, ¿veis? Estas son las semillas que antes os hablaba que parecen lentejas. Pues son provenientes de un árbol. Y vi que en propia naturaleza las hormigas mesor las cogían. Pues dije, ¿por qué no traérselas a mis propias hormigas que tengo en casa? Pues eso hice. Así que el árbol se llama, como os pongo en pantalla. Y si podéis buscar en algún jardín o por vuestra casa o localidad, si existe este árbol, coged las semillas que les encantan. Vamos a retirar ya el algodón de entrada y salida al hormiguero. Que si no lo hubiéramos puesto, hubieran salido un montón de mayors a morderme, seguramente. Y me hubieran estorbado en las labores de limpieza, claro. Fijaros cuántas semillitas, ya pronto llega el periodo de hibernación, así que por eso he puesto estas semillas para que tengan... y las puedan acumular para todo el invierno. También, por supuesto, unos gammarus, que sabéis que les encantan a las mesobarbarus, aunque no a todas, ¿eh? Todas las colonias, mis colonias de mesobarbarus, no les gustan los gammarus, curiosamente. Fijaros qué bonitas cómo trabajan en equipo, recogiendo las semillas. Si os dais cuenta, ya faltan bastante de las que hemos echado inicialmente. Quiere decir que ya han estado metiendo poquito a poco semillas, que incluso duplican el tamaño de la propia hormiga, pues tienen fuerza y son capaces de introducirlas dentro del hormiguero ellas solas. Mirad, prestad atención, estás llevándose esa semilla la hormiguita y vas la otra y la se la intenta quitar. ¿Cómo son estas mesos? Son más graciosas. Y fijaros en esta que está ahora mismo bajando la bolita de color negro. Parece que lleva un balón de fútbol o de baloncesto. Como un premio, ¿eh? Como si fuera un premio y se lo lleva para adentro del hormiguero. Qué graciosas.
Fijaros, fijaros esa, qué pedazo de semilla lleva. Que se cae, que no puede, que no puede. A ver si puede ya. Fijaros, fijaros que está al límite, al borde del precipicio. Venga, vamos. Venga, venga, venga. Ay, no puede. No tiene fuerza, fijaros. Está ahí, pero hace lo posible, la pobre. Uy, que se cae. A ver si lo consigue. Venga, chica, vamos. Bien, lo ha conseguido. Qué valiente y qué fuerte lo ha conseguido. ¿A dónde se la lleva? Pues para dentro del hormiguero. Bueno, chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy de mi colonia de tres reinas de Mesor Barbarus, que ya tiene bastantes obreras y que viven en un kit modular, por lo cual siempre voy a poder ampliarlo con módulos en función de las necesidades del crecimiento de la colonia. ¿Vosotros qué creéis? ¿Agrego un módulo extra ya? ¿Me espero? ¿O qué hago? A ver, que comenten los que más novatos sean en el hobby, ¿vale? Los que acaban de iniciarse, que comenten. ¿Qué creéis? ¿Agrego ya el módulo de humedad extra para que se amplíe la colonia o me espero? Dejadme los comentarios, ¿vale? Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar ahí. ¡Un saludo a todos!